Le Mans, apenas dos palabras que ponen la piel de gallina a los verdaderos aficionados a los autos. El circuito es también algo muy especial. Con 13 kilómetros 629 metros de largo, se compone en su mayor parte de carreteras públicas, que para la carrera obviamente son cerradas al tránsito normal. Estas carreteras unen originalmente Le Mans-Mulsanne en el sur con Arnage en el sudoeste. De hecho, durante las primeras carreras en los años 20, una calle conectaba directamente la zona de boxes con el centro de la ciudad de Le Mans. Con los años, el trazado ha ido cambiando. Algunos puntos son legendarios, como la famosa curva Dunlop, el Tête Rouge o la recta de los Cunandieres de 6 kilómetros de largo, que debido a que los autos son cada vez más rápido, se han debido de agregar dos chicanas para que no suceda como a finales de los 80, cuando algunos autos superaron los 400 kilómetros por hora. La curva al final de esta recta se toma a menos de 100 km por hora y se llama Mulsanne, como otros modelos de Bentley, como el Arnage, que también ha servido de inspiración para bautizar otra legendaria curva. Aprovechamos para dar una vuelta a Le Mans a bordo del 911 RSR junto a Jörg Bergmeister, piloto oficial de Porsche y que ya ganó esta clásica prueba. Bueno, partimos y llegamos a quinta antes de la primera curva, que se puede tomar a más o menos 230 o 240 por hora. Es muy importante encontrar el punto de frenada antes de tomar la primera chicana. Hay que mantener el volante lo más recto posible al encararla en segunda. Aquí, al subir la colina, acelerar un poco después de la salida de la chicana Dunlop. En la zona de S, el auto puede que derrape un poco, lo que es hasta divertido. Luego llega una de mis partes favoritas, Tête Rouge, que es extremadamente rápida. Es muy importante la salida de la curva, porque la recta es larguísima. Aquí llegamos a sexta y alcanzamos nuestra velocidad máxima, unos 300 km por hora, para luego frenar antes de la primera chicana. Se baja hasta tercera y la cruzamos a 115 más o menos. Después, nuevamente intentar acelerar al máximo. Otra vez hasta sexta, velocidad máxima 280 y volvemos a bajar a tercera. Otra vez, muy importante, cuidar la salida de la chicana para tener la mayor tracción posible. Luego llegamos al punto más lento. Al principio toma encontrar el punto preciso para tomar la curva, pero con el tiempo se va mejorando. Indianapolis es un excelente tramo. Si llega en sexta, se baja a quinta y se puede encarar la curva a toda velocidad. La segunda curva es más difícil por la inclinación y cuesta más tener toda la tracción. El auto salta también un poco más y es posible incluso alcanzar una velocidad superior a la de la recta. Luego llegamos al Arnage, el segundo punto más lento que tomamos a 75 por hora. Luego viene una parte bastante suave hasta llegar a mi parte favorita, las curvas Porsche, que se pueden tomar en cuarta o quinta e incluso hasta 200 por hora. Casi no hay que frenar, pero si cometemos un error, el auto puede resultar muy dañado. De noche puede ser más difícil porque por detrás llegan los prototipos y te ciegan con sus luces y no podemos ver bien el circuito. De vez en cuando nos gustaría ir en un prototipo en vez de en un GT. Luego encaramos la recta final, en la que en las vueltas de clasificación a nadie le gusta ser adelantado. Bajamos a tercera y encaramos la línea final, y así acabamos nuestra vuelta al circuito de Le Mans. Und damit hat man die Runde in Le Mans beendet.